onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper genial el día de hoy. Pues como ya lo viste en el título, sí, así es, no es clickbait. Perdona, estoy grabando con mi celular y me estoy viendo a mí en vez de verlos a ustedes. Pero sí, no es clickbait, ¿sí? Por fin llegó el momento de conocernos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo va a ser esto, Sahel? Explícame más información, por favor. Bueno, déjame decirte cómo va a ser esto. Esto yo lo tenía planeado desde ya hace algunas semanas, creo que desde hace 3 meses. Se los había puesto por aquí, por YouTube, en alguna publicación y también en Instagram. Y pues muchos me dijeron que sí lo hiciera. Nunca me confirmaron si iban a ir o no. Pero en verdad, créanme que tengo muchísimas ganas de hacer esto. ¿Por qué tengo tantas ganas de hacer esto? Porque no sé, tengo la curiosidad de conocerlos a muchos de ustedes. La neta, miren, a mí no me importa si solamente va una persona o si no va nadie. No importa, pues la verdad estaría súper padre conocerlos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, primero que nada, ¿dónde va a ser esto, Sahel? Esto va a ser en las islas de CU, de Ciudad Universitaria. Sahel, ¿dónde están las islas? Es esto de aquí. A esto se le conoce como islas. Está donde está la Facultad de Derecho. Es un espacio súper grande donde hay pasto. A eso se le llama islas. Ahí nos vamos a andar viendo. Me vas a tener que buscar. Me vas a buscar. No, pues va a ser súper fácil. Me vas a reconocer. Obviamente, yo voy a estar ahí. ¿A qué horas va a ser esto? ¿Y cuándo va a ser esto, Sahel? Va a ser el día 30 de julio, sí, el próximo sábado que viene. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana te voy a estar viendo por ahí, nos vamos a estar viendo por ahí. A saber, ¿por qué tan temprano? Porque bueno, pues igual no tengo planeado como que vaya a durar 5 horas esto, 6 horas esto. O sea, quiero que sea temprano y si tienes que hacer más cosas en la tarde, pues también pues te dé tiempo, también tengo cosas que hacer en la tarde. Entonces bueno, esto va a ser en Islas en CU a las 11 de la mañana y está por la Facultad de Derecho. De hecho, tú llegando a Facultad de Derecho, oye, disculpa, ¿dónde están Islas? Ahí, es ese pastito. Ah, bueno, y ahí me vas a encontrar. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué tengo planeado hacer esto? Porque bueno, número uno, quiero conocerlos, ¿no? La neta, eso me intriga bastante. Y número dos, pues creo que va a ser una bonita convivencia, haciéndonos preguntas. Ustedes me pueden preguntar a mí, igual quiero que ustedes me cuenten su experiencia, tanto si no se quedaron como si se quedaron, chance y también van para la misma escuela, alguien que ya se quedó o alguien que no se quedó, alguien que va para su cambio de carrera, no lo sé, ahí vemos cómo nos acomodamos. Pero pues esa es la idea, ¿no? Conocerlos, que ustedes me puedan hacer preguntas en vivo, en persona, y pues yo también pues contarles algunas experiencias y pues darle ánimos a todo aquel que pueda asistir. Igual les repito, o sea, si solamente va una persona, pues con una persona, pues me la voy a pasar bien, voy a llevar un uno para que juguemos, pero pues esa es la idea, ¿no? O sea, como que ir, igual yo también despejarnos de todo esto, de todo el estrés que vivimos, del examen, igual hablar un poquito de eso, ¿no? Cada quien cómo vivió este proceso, porque todo fue absolutamente diferente. Creo que hay muchísimas cosas que podemos platicar, aún así sea una persona, 2, 3, 5 personas, no sé cuántos de ustedes vayan a ir, ojalá y puedan asistir, y pues si no, pues no te preocupes, de igual forma, ya lo puse en mi Instagram, muchos me dijeron que pues tenían el sábado ocupado, no te preocupes, no pasa nada, pero pues si puedes asistir, si no tienes nada que hacer el sábado a las 11 de la mañana, pues lánzate, ahí voy a andar y pues para que platiquemos. Creo que va a estar bastante bonito después de todo este estrés, después de todo esto que pasamos del examen de la UNAM. Aún así, recuerda que esto es para los que se quedaron y los que no se quedaron, para absolutamente todo el público. Me puedes hacer las preguntas que quieras, creo que va a estar bastante bonito. Aunque no lo creas, estoy bastante nervioso, chance y no va nadie, pues tienes la invitación y nada más. Este videito es para decirte que, pues si vas, ahí nos estaremos viendo el próximo sábado, 11 de la mañana, en las islas de CU, que está por Facultad de Derecho. Metro más cercano, el Metro Copilco. Pues bueno, creo que es todo lo que les tengo que decir. Es la primera vez que hago esto, estoy bastante nervioso. En verdad, espero verte por allá. Y nada, ahí nos vamos a andar viendo, nos tomamos una fotito, una historia, lo que tú quieras. De verdad, estoy bastante nervioso. Espero, pues, verte por allá. Cuídate mucho y nada, nos andamos viendo el sábado. Cuídate mucho, te mando muchísimas buenas vibras. Bye. Nos vemos el sábado.